stop, stop, please, please, please. ¿Hola? ¿Hola? LOL. En serio, tío. Fuck. No me lo puedo creer, colega. Ay, Dios mío. Y me dice stop, stop, please. ¿No se ha enterado que esto es un servidor español? Dios mío. Iba a rolear, ¿eh? Pero bueno, nada. ¿Qué coño? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué, tienes problemas o qué? Joder, me estaba poniendo fino. ¿Qué tal? Muchas gracias, tío. No, no, sí, es que empezaba a ver zombies corriendo a todos lados y digo, ¿qué cojones está pasando? Es que soy nuevo, lo acabo de estrenar, tío. Ya, ya. Escucha, esto es una locura, ¿no? Sí, parece, ¿no? A ver, ¿cuántos hay? Espérate. No te muevas, ¿eh? Bueno. Pues como... Muy buenas. Oye, encantado, ¿eh? Soy José. Tío, que te lo agradezco mucho, que acabo de entrar y ya me estaba desesperando, tío. Que no tengo nada con los putos zombies. Un momentito. Cojones. Fuck. Hay muchos, joder. Ya, pero ya solo queda uno. ¿Necesitas que te ayude? Aunque sea. Listo. Ha costado. Joder, mucho. Menos mal que venías preparado, macho, porque si no. ¿Qué me decías? ¿Que te llamaba José? Sí, sí, tío, encantado. Ah. Que escucha, es que bajamos el juego mi hermano y yo y es que no nos encontramos. Ni siquiera. Ya. ¿Dónde está tu hermano? ¿Te ha dicho un pueblo o algo? Sí. ¿En qué pueblo estabas, hermano? En Berecino. ¿Berecino? ¿Qué dijiste? En Berecino. ¿En Berecino? Dice, no sé. Berecino está al norte. ¿Sabes para dónde tirar? Mira, espera, te lo digo por ahí. Qué va, ni idea. Mira. Si ya te digo que... Para allá. Coges esta carretera, vale, todo norte. Y vas a pasar... es que no sabía decírtelo, pero a lo mejor pasas dos pueblos. Berecino es una ciudad enorme. ¿Sabes? Sí,
Pero, ¿no? O sea, de una ciudad grande. Sí. Es que empezaron una carretera y además vengo de allí. Vengo de ese lado, venía por la carretera, digo, si esto es interminable, todo montaña, no hay nada. Ya, ya, bueno, es que, bueno, es que Cernarus es así, al principio te marea un poco porque no lo conoces, pero bueno, con el tiempo lo irás pillando. Pero si tiras todo norte hacia Berezino, o sea, si tiras todo norte encontrarás una gran ciudad, no un pueblo, ¿eh? Porque vas a encontrar un par de pueblos, pero vas a encontrar una gran ciudad. Si le dices a tu hermano que baje, dejando a la izquierda el mar, os lo vais a encontrar por la carretera. O sea, tú tienes que tener el mar, sí, tú tienes que tener el mar a la derecha y tu hermano lo tiene que tener a la izquierda. Y si vais por la misma carretera, que solo hay una, os vais a encontrar. Por la general, ¿no? Que sale el mapa, sí, marcado en naranja. Por esta de aquí que... Espérate. O sea, estas son las vías del tren. Pues por la derecha verás un puente. Tú sigues esa carretera, todo tieso, hacia arriba, ¿vale? Y te vas a encontrar con tu hermano. Una forma de identificar a Berezino es... A ver, encontrarás que es una ciudad que tiene varias chimeneas industriales bastante grandes. Y a lo mejor por ahí lo puedes identificar. Pero bueno, si hacéis eso, tu hermano con el mar a la izquierda y tú a la derecha, os encontraréis seguro por la carretera. Pero ten cuidado, a ver si no va a ser tu hermano el que te encuentres y te vayan a pegar un tiro por ahí. Sí, sí, me imagino. Hombre, espero que sea una persona agradable como tú. Pregunté antes, he hecho una mano. Pero bueno, si no, pues nada. Es lo que hay, ¿no? Bueno, te lo agradezco mucho de todas formas. Nada, hombre, para eso estamos. Pues nada, ten cuidado. Venga, a ver si nos vemos. Voy a ver si nos encontramos. Venga, hasta luego. Hasta luego, José. Venga, un saludo, chao. Madre mía, la cantidad de zombies que he matado aquí, ¿eh? ¿Qué cojones? Pues necesito comida. Yo creo que sí. Yo creo que puede funcionar esto. ¿What? ¿Está bugueada? Oh, fuck. Está bugueada la puta puerta. Está bugueada la puerta. ¿Cuánta? ¡Oh!
A mucha distancia. Ahora. Vamos. Entrar. Fuck. Vale. Uno. Vale. Vale. Vamos, nos vamos. ¡Qué fail! Quería cerrar la puerta, tío, y encerrarla ahí. ¡Qué lástima! Para lootearle, ¿sabéis? ¡Ah! Es que me arriesgué demasiado. Hola, hola. ¿Amigo? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Hombre, ¿estás tú solo o qué? Pues no, sí. No te vamos a matar, no te vamos a matar, tranquilo. No te preocupes, está aquí, no somos amistosos. Era por si te querías subir. Ah, si yo te conozco. ¿José? Sí, soy yo, es verdad. Pero bueno, soy yo. Pasado. Me han matado. ¿Qué pasa? Me acaban de matar. ¿Dónde está tu equipo? Me acaban de matar, tío. Ah, mira, mira, nos hemos encontrado, tío. Mira, mi hermano. Hola. Esa, pues, fue el que me echó una mano con los zombies ahí a tope. Sí, tenía problemas con zombies. Me acaban de matar. Pero, ¿y eso? ¿Pero qué ha sido? ¿Algún...? Un colgado que estaba defendiendo, no sé, un colgado en una habitación que estaba con una tienda de campaña ahí. Y nada, me pegó un escopetazo. Me ha matado. Entré por la puerta y justo entré por la puerta, morí. Te estaba esperando, ¿no? Sí, claro. Sí, me debió escuchar y en cuanto abrí la puerta, escopetazo y al suelo. Pero bueno, no pasa nada. Yo, si quieres, nos pagamos un viaje y lo buscamos. No, tranquilo. Sí, voy a desconectar ahora en breves. Lo voy a dejar ya, que esté cansado. Pues me alegro de volverte a saludar y lo he dicho, muchas gracias por lo de antes, tío. Casualidad, pero ¿esto está al lado de Berecino? Sí, está cerca. Estás en Nisnoye. Ah, bueno. Pues nada, al final veo que se encontraste. Venga, cuidado, que hay gente muy mala por ahí. Hasta luego.